Buenas tardes. Buenas Bienvenidos. tardes. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas tardes a los espectadores. Estamos en el segundo día de UNCE se abre sus puertas y este es el bloque que le corresponde a la Facultad de Ciencias Médicas. Mi nombre es licenciada Irene Salazar y soy docente de la Facultad de Medicina. Voy a ser la moderadora de este encuentro. Y le doy el paso a la doctora Gabriela Picón, actualmente secretaria académica de la Facultad de Ciencias Médicas, que va a presentar la charla El rol del médico. Bueno, gracias Irene, buenas tardes a todos. Voy a poner a compartir. Bien, me avisan. Ahí está cargando. Bien, espero que se vea bien. Me avisas cualquier cosa, Irene, por favor. Sí, Gaby. Bueno, bienvenidos a este encuentro donde vamos a ver el tema del rol del médico. Como me ha presentado Irene, soy profesora de la carrera de medicina del área de salud pública. Actualmente me desempeño como secretaria académica. Y la idea de trabajar con el concepto del rol del médico es que vamos a ver qué nos plantea la Real Academia Española en la definición de lo que es el rol. Tener en cuenta que lo define como un papel, una función que alguien desempeña, y el médico puede ser o un adjetivo que se relaciona a la medicina, o bien como aquella persona que está autorizada legalmente a ejercer la medicina. Si vamos a ver qué es función, bueno, vamos a ver que la definición está relacionada con la capacidad de actuar que tienen los seres vivos, o bien con una tarea que se asigna a una institución o una persona. Y cuando vemos el concepto de medicina está relacionado con todo el conjunto de técnicas, habilidades, conocimientos que van a permitir que un profesional pueda predecir, prevenir, diagnosticar, tratar enfermedades e incluso rehabilitar si quedan algunas secuelas. Entonces, partiendo de estos conceptos del que plantea la Real Academia Española, voy a pasar unas imágenes para que ustedes puedan ir escribiendo ahí en el foro, si pueden identificar, así va a ser como una lluvia de ideas, algo rápido, ¿sí? Los roles o funciones del médico en las imágenes que voy a pasar a continuación, ¿sí? Ahí Irene me va a ir compartiendo qué es lo que va surgiendo de ustedes. A ver, pensando en esta función, en esta capacidad de actuar que tiene el médico. Que nos surge, qué está haciendo, con quién. Ver, ¿qué les parece aquí? Y en esta. A ver aquí. ¿Qué les va surgiendo? Obviamente estas son imágenes prepandemia. Salto rápido la última. Aquí. Bueno, vamos a ver si algunas de las cosas que ustedes han escrito o han pensado aparecen en lo que continúa de nuestra presentación, ¿sí? Bueno, vamos a primero presentar a la medicina como una profesión. Y como toda profesión, tiene un cuerpo de conocimientos que es específico, que se va adquiriendo a lo largo del periodo de formación universitaria y
este periodo de formación. Bueno, no sé si han participado del encuentro de ayer de la carrera o se han entrado a ver nuestro plan de estudio. Tiene muchas materias, o sea, que nos llevan 6 años de trabajo, de aprendizaje, para lograr ese cuerpo de conocimientos. A la vez, como toda profesión, tiene un control sobre la organización del trabajo basado en ese conocimiento. Ustedes veían en las imágenes anteriores, en las diferentes imágenes, que tiene un escritorio, tiene un estetoscopio, tiene un tensiómetro, tiene aparatologías, tienen imágenes, y eso se va a utilizar y se va a organizar a partir de ese conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de la formación universitaria. También, como toda profesión, dispone de organizaciones profesionales reconocidas legalmente. Aquí nosotros tenemos el Consejo de Médicos de Santiago del Estero, que capacita y regula nuestra profesión y todos aquellos aspectos vinculados. Tenemos que tener la autorización de ellos para ejercer, particularmente, en nuestro caso, la medicina. Y también posee un código de ética y también tiene la potestad exclusiva para aplicarlo, ¿sí? Hay decisiones que se basan en este código que nos regula desde la parada ético-moral de cómo vamos a actuar ante las diferentes situaciones, y también estas organizaciones profesionales reconocidas y que nos regulan también están mirándonos para que como profesionales la ejerzamos de correctamente la profesión. Por ahí esto tal vez diferencia un poco más fuertemente la profesión de la parte técnica, esta cuestión de que nos autorregulamos como profesionales en el ejercicio y en la aplicación de esos conocimientos que a lo largo de los años nos va dando la formación universitaria. Como todo grupo profesional, tenemos valores, estos 4 valores, el altruismo, la disciplina, la eficiencia y el compromiso, que van a marcar nuestra capacidad de acción. El altruismo está relacionado con este ideal de servicio, que está relacionado con la vocación, ¿sí? Que va más allá de cualquier contrapartida económica. Es decir, que esta capacidad de ponernos al servicio de las personas que nos necesitan y que obviamente necesitamos cobrar para vivir, pero que se tienen que complementar, ¿sí? Cuanto más nos alejamos de ese ideal de servicio y nos acercamos a lo económico, menos valor y menos profesionales somos, ¿sí? Cuanto más nos acercamos al ideal de servicio, más altruistas somos dentro de nuestro grupo profesional. Con respecto a la disciplina, bueno, tenemos esa capacidad de autorregulación que les decía hace un rato, que nos da justamente los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera y que no son solamente conocimientos científicos ni técnicos, sino, como también hemos dicho, son conocimientos que tienen criterios éticos de base. El otro valor es la eficiencia, que nos dice que nosotros tenemos que aplicar ese cuerpo de conocimiento que hemos adquirido a lo largo del tiempo para resolver problemas, ¿sí? Y esa eficiencia se muestra en cómo utilizamos los recursos. A ver, por ejemplo, si nosotros utilizamos un guante de látex para hacer un globito, lo inflamos, le hacemos un globito para darle a un niño en la consulta, para mantenerlo entretenido, estamos haciendo un uso ineficiente de ese recurso, ¿sí? Porque el guante es para una protección. Es más barato comprar un globo para entretener a un niño. Entonces, todo esto es un ejemplo muy reducido, pero todos nuestros conocimientos están en pos de resolver los problemas de salud de las personas a las cuales atendemos y tienen que ser correctamente aplicados para ser de uso eficiente, tanto en la carrera de medicina como en todas las profesiones, en la carrera de medicina también. Y el compromiso, que es otro valor, hay un compromiso hacia la sociedad que nos forma, que invierte en nuestra formación a lo largo del tiempo, hay un compromiso en la institución sanitaria del cual somos parte, formamos parte, y hay un compromiso con la persona, que en nuestros casos suelen ser nuestros pacientes y sus familias. Estos valores, como les decía, están en todos los grupos profesionales y obviamente en la medicina, y también marcan nuestro rol, nuestra función, nuestra capacidad de actuar. La medicina durante mucho tiempo se ha mantenido como una profesión muy fuerte, muy, muy dominante en el campo de las profesiones, pero tiene 3 tareas esenciales, ¿sí? Proveer la asistencia altamente cualificada, que se basa en,
en esos conocimientos y en esas competencias que logramos en nuestra formación para poder ocuparnos de la salud de los pacientes de manera individual como de la comunidad en general, gestionando eficientemente los recursos sanitarios. Esto que hablaba hace un rato, basándonos en esa eficiencia y en ese compromiso con la sociedad y con el Estado y con el paciente. El médico atiende a la salud. ¿Sí? Al inicio hablábamos de la enfermedad. Traigo aquí el concepto de salud porque a medida que vamos avanzando a lo largo del tiempo, la construcción social y las necesidades de resolver los problemas nos han hecho mirar de más de cerca el concepto de salud que el de enfermedad, ¿sí? Mirarlo como un proceso. Y a lo largo del tiempo ha ido modificándose, dejó de ser la falta de enfermedad y el último concepto de la OMS, que es el concepto de la salud como capacidad para realizar nuestro propio enfrentar y responder de forma positiva a los problemas que nos surgen, nos ha puesto en la mirada que nosotros como personas nos tenemos que entender como seres biopsicosociales y que todos los problemas o todo lo positivo se vincula a la salud, no solamente la enfermedad. Y la medicina se encarga de la salud, no solo de la enfermedad. Y la mira justamente a esa salud como un proceso salud-enfermedad y que acompañe en la atención. Y aquí surgen, de todo esto, surgen los roles que tiene el médico. Dentro de los roles tenemos el rol de promotor de salud. Es decir, que como médicos tenemos que establecer comunicación con las personas, con sus familias, con la comunidad en general, para llegar con pautas de promoción de salud. ¿Y qué promovemos? Lo bueno. Promovemos los hábitos saludables, como caminar, como comer frutas y verduras, como tomar mucha agua. También tenemos un rol de terapeuta, que quiere decir que vamos a hacer terapia, vamos a atender, vamos a asistir cuando existan problemáticas de salud que requieren nuestra intervención. El rol de rehabilitador, a veces las enfermedades no se curan y necesitan, quedan con secuelas y necesitan que las atendamos para que no empeore. El rol de docente, de educador. El médico es docente con el paciente en todo este proceso de promoción de la salud y es docente con sus compañeros y es docente con otros médicos o con estudiantes, particularmente los estudiantes de medicina. Tiene un rol investigador y el rol de investigador puede trabajamos con un paciente cuando nos llega a la consulta, desde el momento que entra, nosotros hacemos hipótesis de que por qué puede presentarse a la consulta en el contexto en el que se presenta, si llega una guardia, ya estamos hipotetizando que hay una urgencia, si llega un niño, ya empezamos a pensar que puede estar relacionado a una patología de su edad o a un control de salud, entonces nosotros vamos investigando, vamos haciendo hipótesis, vamos pidiendo estudios si son necesarios o no, o vamos aplicando tratamiento, por lo tanto, día a día nosotros ejercemos el rol de investigador. El rol de administrador, aquel que hace que nosotros tenemos que organizar nuestra atención desde el consultorio, en la relación médico-paciente o trabajando con el equipo de salud, administramos recursos, administramos el tiempo, que es un recurso importante, y el rol de líder, que como les decía hace un rato, durante mucho tiempo la medicina se ha mantenido como una profesión dominante y generalmente al médico se lo pone como líder dentro del equipo de salud. Actualmente el liderazgo se lo ejerce y lo ideal sería que sea un liderazgo democrático, trabajar con el equipo y cuando sea necesario correrse para que otro que tenga un lugar de saber lo ocupe y que lo ocupe también democráticamente. Entonces, como verán, los roles del médico, no podemos hablar del rol del médico, sino que los roles del médico son diversos y para eso nos tenemos que formar, para poder aplicar cada uno de estos roles de manera eficiente y de manera adecuada. Voy a dejar un espacio para ver si surgen preguntas y comentarios con respecto a lo que venimos hablando hasta ahora.
No sé si lo han ido escribiendo por ahí por el chat. Por el momento no se han registrado consultas por el hacer alguna chat del pregunta. canal, así que si alguien quiere hacer unas preguntas a la doctora Picón con respecto a lo que viene explicando hasta el momento sobre el rol de paciente, puede dejar su inquietud en el chat. Bueno, Gaby, por el momento no se registran consultas. Si quieres avanzar en tu exposición y después retomamos el espacio al final de tu exposición. Gaby, ¿me escuchas? Bueno, como dice, no sé si he sido muy clara o lo he hecho muy difícil. No, pero ha sido muy claro, con mucha claridad, capaz que no hay ninguna duda al respecto. Bueno, si bien no hay preguntas, no sé, Irene, ahí se ha encendido el lado de nuevo. Sí, te escucho. Aquí hay una pregunta de Ana Díaz. Te escucho perfectamente. Ana consulta, ¿cómo nos preparan desde la universidad para la interacción con los familiares de un paciente? Ah, bien. Bueno, yo siempre me replanteo y nos seguimos replanteando tanto desde el sector salud como desde el sector educación. Ajá. Bien. En este rol de comunicador, ¿sí? En este rol de promotor y en el rol de terapeuta, en cualquiera de los roles importantes, el tema de la comunicación. Nosotros en nuestra carrera trabajamos en las diferentes asignaturas, desde el área clínica y desde el área humanística, la comunicación está presente, ¿sí? Y dentro de la carrera particularmente, nuestra carrera tiene la materia que se llama Relación Médico-Paciente y Familia 1, Relación Médico-Paciente y Familia 2, que trabaja principalmente en esa relación justamente con la persona que viene con alguna necesidad de atención dentro del proceso salud-enfermedad, como también con su familia, ¿sí? Para poder abordarlo de la mejor manera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de comunicar y promover la salud y atender la salud, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejarle el lugar al paciente, a su familia, que sean capaces o generar capacidades para que tomen decisiones de manera informada, consciente y voluntaria, ¿sí? Esta cuestión de el médico allá arriba donde interviene y decide por el paciente, ya hace rato que ha sido cuestionado y se está modificando, ¿sí? Entonces, para poder lograr esto, para que el paciente pueda tomar de manera informada y autónoma sus decisiones, se trabaja en esta materia. ¿Alguna otra pregunta? No, Gaby, no se ha registrado otra pregunta por el chat del canal. Muchas gracias, agradece Ana por la explicación. ¿Irene? Sí, Gaby, no sé si ¿me escuchas? Me estás escuchando. Te escucho con un delay. Te decía que Ana agradece la respuesta que les daba a su inquietud.
¿Alguna otra pregunta, Irene? Ninguna, Gaby. ¿Me escuchas, Gaby? Bueno, por ahí tal vez. Bueno, muchas gracias, Ana, a vos. Por ahí, las preguntas van a surgir también. ¿Pues? Sí. Estamos en inglés. Sí. Bien. Dentro de esta mirada de pensar el rol del médico, les decía hace un rato que el rol del médico se lo piensa, se lo evalúa, se lo reevalúa, y tanto desde el Estado como desde, desde el área de educación o desde el área de salud, este rol es reevaluado permanentemente. Entonces, preguntas como, ¿quién lo define? ¿Cómo se lo evalúa? ¿Quién debe evaluarlo? ¿Sí? Y aquí, en estas preguntas, siempre las respuestas tienen tensiones, se generan tensiones, ¿sí? Porque el médico está formando parte de un sistema sanitario donde tiene que dar resultados, respuestas, mejorar los indicadores de salud. A la vez el médico se forma en una facultad, se forma dentro de la universidad, teniendo en cuenta ese sistema sanitario también, y también teniendo en cuenta y sobre todo las problemáticas que surgen de la sociedad. Pero a su vez las personas cada vez más notamos que por el hecho que tengan acceso a la información, sobre todo en internet y demás, tiene como cierta exigencia al uso de la tecnología. Y a veces ese uso de la tecnología es hasta abusivo, ¿sí? Exagerado, y le exige por ahí a los profesionales que le pidan estudios que son innecesarios. Ahí se empiezan a generar estas tensiones. Entonces, en estas tensiones, el médico, nuestros docentes que son médicos, que ejercen su profesión, también se pone a discusión dentro de la facultad y dentro del sistema sanitario las necesidades de acuerdos, ¿sí? Y estos acuerdos surgen a partir de esta interrelación que existe entre la sociedad, que es por la cual existimos como profesión, porque tiene una necesidad para resolver, un sistema sanitario donde se ejerce la profesión de médico, un sistema educativo dentro de la universidad donde ejercemos una función docente, y tratamos de trabajar con estas tensiones, con acuerdos colectivos para poder mejorar la salud de nuestras personas a cargo de nuestras poblaciones. Es por ello que el perfil de la carrera de medicina de nuestra facultad se plantea la formación de médicos generalistas con un fuerte énfasis humanista y de compromiso social, ¿sí? Esto que les contaba hace un rato, estas materias como relación médico-paciente y familia, bioética, antropología médica y social, forman parte de este conjunto de conocimientos organizados y de competencias a lograr dentro de nuestro perfil.
que está sostenido con una base científico y tecnológica que les propia a la carrera, pensándolo al, al paciente, su familia, como, como al paciente, esa persona, como un ser biopsicosocial, y que a su vez tiene que tener una actitud crítica y proactiva para comprender las problemáticas y buscar soluciones a las problemáticas de salud dentro de nuestra región y dentro de nuestro país. La medicina es una carrera que busca una formación integral dentro de sus estudiantes y es una disciplina compleja porque, como ustedes verán, están en la encrucijada de varias ciencias, ¿sí? Y con respecto a esto, se va construyendo el rol, los roles del médico que debe, cómo debe actuar dentro de la sociedad, a partir justamente de cómo la sociedad va construyendo los conceptos de salud, de enfermedad, de atención. Y obviamente que está determinado por los factores políticos, factores económicos, factores sociales y factores culturales, y en nuestro caso de nuestra población, de nuestro Santiago. Entonces, avanzando un poquito más con relación al rol del médico, también nos viene pensando en el perfil del rol, el perfil del médico que queremos formar. Por ahí lo traigo a Quino, Quino Forever, porque realmente es un genio con sus ilustraciones, sus historietas, y vamos a ver de mirar, presentar al modelo del médico, o vamos a ver nuestros médicos modelos, ¿sí? Les comparto como para cerrar nuestro encuentro de hoy. Bueno, acá lo tenemos al médico de familia, que vemos atrás de cada paciente, cada persona que atendemos, a su familia y cómo esa familia forma parte de su contexto y dentro de su sistema donde se desarrolla. Al cirujano, ahí en la pelea con la muerte, día a día, en la urgencia. El traumatólogo. El de la obra social, con todos sus números, sus descuentos. A veces reducimos al paciente en esto y esa es la idea, mirarlo, reflexionarlo, analizarlo críticamente para que estas cosas no sucedan, que sea el paciente, la persona, lo que tenga prioridad. El realista, no sé si lo llegan a leer, lo va observando, tiembla, hay una arritmia, corazón late como sea, como quiere. Síntomas clarísimos, le dice el doctor. Lo que su organismo necesita es que usted gane más dinero. El pediatra, su mamá con su bebé, llega a la consulta, lo revisa y habla, la mamá y habla, el médico la mira, hasta que le pone el chupete a la mamá y se queda quietito. El que tiene que dar malas noticias. Una cosa le advierto, doctor, llega usted a descubrirme algo grave, tendrá que vérselas con mis abogados. Gaby, ¿me escuchas? El que lo demuestra en todos lados. Estamos con un delay en la transmisión. Estamos con el audio. No vamos. ¿Algún comprobante que lo demuestre? Con le los cigarrillos y le dice, ¿y café? Pero te voy transmitiendo una consulta de Tomás.
donde presenta la inquietud que hace el diagnóstico por imágenes de la enseñanza de la asignatura portugués dentro de la, del plan de estudios de la materia, siendo que inglés es el idioma universal. Entonces, que plantea todo lo prohíbe. Del por qué enseñar el portugués dentro del plan de estudios. Van a tachar como médico y no van a volver si nos empezamos a escuchar a nuestros pacientes. Si no vemos qué es lo que quieren, no acordamos con ellos. Bueno, el médico se levanta todos los días, llega a la consulta, cumple con sus diferentes roles. Pero en definitiva, el médico es un trabajador más. Y aquí, para terminar, les quiero compartir el decálogo del buen médico, el doctor René Favaloro, quien decía que la historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico. El interrogatorio, el examen físico, completar el documento como tal para que quede registro, está por arriba de cualquier avance que ustedes se imaginen. El otro punto que plantea el doctor Favaloro es que todos los pacientes son iguales. Bueno, Gaby, creo que has dado respuesta a la consulta de el Tomás. El trabajo es en equipo. Sigo escuchando con delay. Hay que tener máximo respeto al médico de cabecera, aquel que acompaña a lo largo de toda así la tecnología, la vida de esa persona, conoce dónde vive, las técnicas suelen estar presentes por más que uno tome todos los recaudos. Estamos en tiempo cumplido. Te agradezco muchísimo la exposición. A su salud a lo largo de los años. Muy clara, muy concreta, y espero que a los... Cobrar honorarios modestos, les haya servido la valor en la explicación y la importancia del rol del médico de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias, y si quieres decir algunas palabras... Hacer docencia e investigación. Aunque estamos con el delay, no... Prevenir, estimular la vida sana. No perder el humanismo. Abogar por la paz. Y el último de su decálogo, el optimismo tiene efectos. Muchas gracias, Gaby, por tu explicación, y hasta la próxima charla de la Facultad de Medicina, que será el día de mañana en el mismo horario, a las 13. Los esperamos. Muchas gracias. A mejorar la relación con esa persona. Bueno, para terminar, les dejo esta frase también del doctor René Favaloro, que dice que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia...